Mi papá te va a llevar en la mañana. Pero acá el maratón no. Más o menos. Como ustedes vieron el videito, Alex está con fiebre. Entonces, bueno, Alex me iba a llevar al aeropuerto, pero miren, lo está con 39 de fiebre. Así que mi suegro va a ser el que nos lleve a las... muy temprano en la madrugada. Aquí está mi mamá. Despídanse, chicos. Regresa el otro año. Sí. Regresa el otro año. Has disfrutado tu tiempo aquí. Muy agradecido. Y gracias. La casa está aquí. Gracias. Estoy muy agradecido por los paseos, por el recibimiento. Hemos pasado momentos muy bonitos. Sí. Yo nunca pasé. Nunca lo seguí tampoco. Estoy muy feliz. Y muy feliz porque es otro año regresa y vamos a hacer más cosas. Yeah. El otro año regresa y vamos a hacer más cosas. 2024 o 2025. Muy agradecido, me ha cuidado bastante, me alegro que. Muchas gracias. ¿Crees que tu temperatura? Sí, sí. Mami, dale su paracetamol. Sí, vamos a darle. Bueno, yo todavía no me despido porque tenemos que aún meter cosas a la maleta. He comprado cositas y bueno, Alex simplemente tiene que descansar porque si no va a estar. Ya mañana nos comunicamos, pues. Mañana ya. Carga tu set para, sí. Para que no puedan mensajear. Y hay que cambiar el chip. El chip, ¿no? También, tenemos chip, sí. Ahora sí te voy a enseñar lo que he comprado, vamos abajo. Miren, eso es lo que Sofía usualmente le hace ver. Ellos saltan. Así ha hecho. Eso no había visto. ¿Qué va a hacer Oliver? Ah, va a desaparecer la abuela. No veo nada, no veo. Así le tapan. Sofía lo sacó. Son las 10, chicos, 10 de la noche. ¡Uy! Y ahora sí, vamos a... a enseñar las compras, algunas compras que he hecho para que lleve, pero... ¿Dónde me voy, ya? Nos vemos. ¿Cuándo? En otro... en un año... 2025. ¿25 todavía? Bueno, aquí algunas cositas. Ojo que su maleta ya está llena de otros productos. Pero he comprado este té, aunque ya tiene uno en su maleta también. Eso también son otros tecitos, miren qué bonito. Para sus dientes. Café, miren, este es café. Yeah. Tiene diferentes sabores, a mí me gusta. Entonces este es de canela, este es de brownie, de chocolate. Yeah. Y este es de toffee, ese es rico. Yeah. Entonces ya tú ves a quién le das. Yo les compré como que desodorantes, no desodorantes, es para, son como perfumes, tengo cuatro. Espera. Esto para que tomes tu, agua, está muy bonito, miren. Para mi agua, un tomate. Crumpets para que prueben. Esto lo, bueno, una tostadora, un horno. Vienen 9. Sí. Y bueno, cremas, aunque hay más chicos en la maleta, pero ya si lo metes, posiblemente le enseñemos lo que ha comprado. Estas galletitas para algunos familiares que son famosos de Inglaterra. Custard cream. Y esto de aquí, que es para mi mamá, una vaquita. Qué bonito, con mi inicial. Ajá, para que te acuerdes de Yorkshire. Ay, qué linda. Como hay bastante vacas acá. Uh-huh. Mira qué bueno. Justo iremos a estar con tantas vacas. Sí. Bueno, mami, espero que disfrutes tus regalitos y compartas allá con la familia. Yeah. Aquí ya los niños se han dormido. Podemos relajarnos un poquito más. Estas son algunas cositas. Cremas. Miren, hartas galletas y chocolates. Incluso ya mantiene más cosas aquí abajo donde está, bueno, mi mano señalando. Y nada, vamos a empacar y ya luego nos vamos al aeropuerto. Seguro mañana te va a preguntar. Va a decir dónde está la abuela. No le dices que me he ido a... Mamá va a decir. A comprar, no, no le puedes decir. Uy. Ya se regresó al Perú. Tendré que volverla a darle teta de nuevo. No, es verdad, no ha tomado teta, ni pañal, toda dejada. Todo dejado. Por la abuela. Olivito también le he explicado, pero me ha dicho mañana voy a estar triste. Mañana tendré que llevarlo a Softplay todo el día. Hasta que regresen ya. Bueno, quién sabe. Posiblemente vayamos a Perú, no lo sabemos. Tenemos que ver varias cositas. La cosa es que tú, como te digo nuevamente, veas tu trabajo. Y ya elige. 6 meses. Elige ya, como te he dicho, el otro año voy a ver. Importante, hijita, ¿estás bien? Me voy muy alegre. Estás bien en tu trabajo. Eres muy emprendedora. Tienes bastante amistades. Buenas.
Eres muy solidaria con toda la familia de Alex, te quieren bastante y de esa parte me voy muy tranquila. También le quieren a los bebés, el Señor se preocupa. Todo se preocupa. Y Dios nos ha bendecido con ellos. Y seguir adelante, mamita. Ya. Tú también cuídate, ahora que ya eres famosa. Ah, por favor. La señora nos dice, los amiga le dice, ya eres famosa y qué bueno. Ya, entonces, gracias a los seguidores, mi hijita. Y siempre le dan su like. Like, oye, hasta ahora. Like. Ya. No pudimos hacer el esto del ADN. Ya les explicaré después. Ya llegó, chicos, el resultado, creo. Ya tú le explicas. Sí, ya les cuento. Espero que les haya gustado esta novela de 3 meses con mi mamá y mi suegro. Más bien, le he dicho a mi mamá que grabes video, así como, mira, ¿cómo estoy haciendo yo? Lo estoy poniendo en landscape de largo. Yeah. Y grabas 1 minuto y medio, máximo 1 minuto okay. y medio. Mi vida. Ajá, me lo mandas así, hablando, selfie o lo que sea. Y yo lo voy a agregar a los vlogs al último. O en el medio, no sé. Que me sigan. ¿Qué opinan ustedes? ¿Quieren eso, chicos? Que cada vez que haga un vlog, no todos los días, pero una vez a la semana. Y ahí agrego un poquito y digo, mira, ya me he hecho esto hoy día para que ustedes también estén en contacto. Teníamos la idea también de que me haga alfajores y ofrezca a los seguidores que viven en Perú. Pero un poco difícil. Mi mamá no es tan buena para la pastelería. Me sale mal. No tiene, me sale mal y le echan el pato. Yo leo también sus comentarios. Ah, sí, eso sí. Y te valoran bastante. También a mí. Me han dicho, cuídese, que regrese. Ah, mira, ahora leyendo. Voy a cumplir. Sí, claro, todos los comentarios. Y lo voy a cumplir. Leer. Y le miren los anuncios para que pueda comprar mi pasaje. Para que me salga a pasear más. Oh, pobrecita la Sofía. Mañana le explica. ¿Ya? ¿Cómo le voy a explicar lo inexplicable? ¿Qué le voy a decir? Ya viene. Ya viene. Ha viajado con avión. Ajá. Se ha ido. Tiene su perrito. Tiene que ver al perrito. Ya viene. Vaya, entonces ya cuando tú me hablas por WhatsApp, ajá, ya voy a enseñar al perrito. Black. Uy, tu perro, mi mamá, está obeso. Lo han cuidado bien, lo han atendido bien. Justo mi tía, la mamá que vive cerca, la ha atendido. Gracias, tía. En realidad también quiero decir gracias a toda mi familia que ha apoyado a mi mamá estos años. Que yo no estoy ahí, obviamente, soy su única hija. Entonces ellos están cerca, ¿no? Siempre se quedan a dormir, a veces están ahí. Y cuidan de ella. Entonces, mi papá también te llama, te habla, te escribe todos los días. Impresionante. Bien. Le llama, viene también. Entonces, a pesar que no están, pero son amigos. Y bueno, gracias a todos. Continúa. Claro, la amistad continúa. Mis tías y tíos. Nietos. Tenemos todo. Yo me entero ahorita que hay que papás de mis amigos de mi escuela de primaria ven mis videos, qué derroche. Ah, qué señora del mercado. Señora Nancy, ¿no? Señora Nancy, saludos. Ya nos vamos. Chao. Hasta el aeropuerto. Porque mi suegro, uy, ¿cómo será la despedida de tu amor? Mi compadre. Sabes que es broma, no hay que aclararlo, es broma, ¿sí o no? Tú sabes que es broma. Yo lo entiendo, así es bromis. De chica. De chiquita, desde que nací. La gente sabe que es broma, joda. Ya el que se lo quiere tomar a pecho, su rollo, pero yo aclaro aquí que es broma y me gusta hacer bromas. No puede darse porque él habla el inglés. Ah, entonces estás dando posibilidad que si tú hablaras, sí. No podemos entendernos. No. Pero si hablara el fluido, ¿qué pasaría? No sé. ¡Oh! Es broma. Y ahora sí, vámonos. Mi mamá ya llevando su maleta, ahora sí, a empacar. Bueno, chicos, aquí ya los niños se han dormido. Podemos relajarnos un poquito más. Estas son algunas cositas. Cremas. Miren, hartas galletas y chocolates. Hay demasiadas cositas. Incluso Emma tiene más cosas aquí abajo donde está, bueno, mi mano señalando. Y nada, vamos a empacar y ya luego nos vamos al aeropuerto. Hijita, mi Sophie se ha dormido. Pobre mi bebé. Mejor me voy a despedir. No, mamito, ¿yo? Voy a regresar pronto ya, mamá. Ya, bebita, mi Sofía, vas a estar bonita, ya. Vas a obedecer a mamá. Tanto me acostumbré. No le hagas llorar.
¿Cómo le voy a hacer yo? No le hago llorar. No le hagas llorar, le haces jugar, pues como yo le he hecho jugar. Tienes que hacerle jugar, quiere ir al fuego. Tienes que obedecer todo lo que... Y llevando a una mujer que no le pone límites, que no tiene que... Te salta todo, pues, pero es así. Mira cómo estos días han estado felices. Siempre son felices, oye. Solo que hay que ponerle límites a los niños, si no, nunca van a tener control. Ella no entiende eso. Es hacer lo que quieren, tampoco es, si no se sobrepasa. Porque nosotros, cuando ellos se portan un poquito mal, hacemos, le explicamos, nos ponemos esos... No, lo bueno, Alex le explica bien, bien claro, delicado, bien delicado. Le llama, le habla. Le explica. Y ella le dice, ya, Daddy, ok. Ya, Daddy, le dice. Okay. Sí, mañana. Pero Eva quiere que le compremos, ella significa obedecer, que le hagan lo que queremos, es que le compremos helados y dulces todos los días, y así no es. Ah, cuando hemos ido. Pues, ahora, porque ha estado tres meses, le hemos permitido. 3 meses comiendo dulces todos los días. Oye, no, ves, todos los días. Sí, ah, sí. Bueno, último mes he estado casi todos los días. Pero ya no, pues. Ahora tienen que ya cuidar sus dientes. Pero yo encontraría más. Ya, pero por mañana te preguntará, no sé qué le vas a decir. Bueno, te pondré su foto. Tengo que llevarle el softplay. Muy gorda. Un besito. Hazle, llévale a mamá. Mi suegro ya está aquí, 3:30, tan temprano. Llegó el momento, muchachos, esta es la maleta de Manu. Sí, está cargando, y la otra maleta mi suegro se la ha llevado. Tan temprano. 3:30, 4 le dije, bueno, en fin. Falta, todavía vamos a esperar adentro. ¿Coffee, Tony? Ok, voy a hacer un coffee y café. Bueno, chicos, se va a despedir Sofía. Oh. Aquí suele dormir mi mamá con Sofía juntas por 3 meses y medio. Vamos ya, toma tu café y nos vamos. ¿No ha dormido? ¿Qué vamos? Un poquito, dice. Mi suegra está que le da aliento a mi mamá, pero también están ambos llorando. It's sad that you can't just come over on a weekend. Yeah, es muy triste, dice, que no puedas venir solamente a visitar un fin de semana, yeah, y luego te regresas. Just for 2 days or something. Dos. Like that. Yeah. Es como hace la señora Moira, si su hija se va, la que hoy hemos visto, yeah, va 1 hora y regresa. En cambio, tú para ti es un año. Mucho bueno. Mm. ¿Cuánto? 13 horas. 13 horas con escala. Pero aquí estamos. But you will be together, she said, supporting each other. Siempre. Forever. Actually, a lot of people tells me when I made a video, because I share my life, you know. And I said, yeah. Yeah. And I said, yes. And they said to me, oh, if I were you, I will never ever leave my mom. Something like that. Yeah. And I said, like, yeah, but what about my husband? He also has his dad, his brothers, his family. Yeah. So it's a compromise. Life's of compromise, course, it's a compromise. And yeah. I guess if I choose that, he might be sad as well. He well, you're not choosing one against the other. It's a matter of circumstances. Yes, and also which was the best for you. I thought that, you can tell your mum this, I yeah. thought originally, uh-huh. you when you came, mm-hmm. I thought you would end up going back to Peru. Oh, mi suegro dice que in Peru, yeah. Él pensaba que nosotros nos íbamos a regresar a Perú en un año ya. Yeah. Porque yeah. why you thought that? Well, I just think that for you to come here a different country. Well, it probably wouldn't be. I mean, obviously I've not been to Peru, so it's difficult, yeah. But I just assume you will. I just assumed that you were, yeah, yeah. you know, your mother's there, yeah, and your family, and I thought, oh, yeah, that's what. Well, I was prepared for Alexander to do that. Yeah, yeah. Dice que estaba lista para que Alex se vaya ya de la casa. Ciao. No, but I was saying, I mean, what I replied to this girl when she made this comment. Uh-huh. Claro, lo que what I replied to this girl is like, yes. Of course, I made this decision to be with you in England, yeah, yeah. with my husband, with his family. But at the same time, I feel like now because I met you for these long 5-6 years, whatever it is,
that even if I go now to Peru for 2-3 months or 6 months or 1 year, I will be thinking on you. Course, and yeah. That will be hard for me, and also will be hard for the kids. Well, it's the same for everybody. You meet, yes. You meet people, but you can't have it both ways. If you want to live in your yeah. family circumstance, then yes. you've got to accept that. So it doesn't mean you're not going to see him again. It just means that you won't be doing the things. You won't be there daily. Yeah. And like your mum, it's a situation you have to accept. Yeah. Well. Oh yeah. Well, yeah. As you say that, thanks to you, we got all of this. Like. Well, so much with me. It's well, you help us in some way. Él nos ayuda siempre. Lily, así era mi tía. A mí me decía también, mi tía, tienes que buscar. Oh, he said that she used to live with her auntie, and her auntie always said, "You have to go to your own place because it will be good for you and your family." You have to follow your heart. Por eso yo me preocupé, compré la casa. Oh, yeah. That's why I bought my house. Said, otherwise, maybe I will be with her or something else. Yeah. Bueno, espero, no voy a traducir esto, pero espero que entienda. No pesa. No pesa. Bueno, despídete de la casa. Alex está ya durmiendo, chicos. Está con, sigue con fiebre, creo. Pero bueno, mamá se persina. Gracias, gracias. Ahora sí vamos todo. Nuestro private taxi. Taxista privado. Lo que les quería decir mientras que estaba conversando con mi suegro es que yo le decía que hay una persona que me comentó diciendo que obviamente nunca dejaría a su mamá, no sé, no podría irse de su país, ¿no? Pero obviamente, si conoces a un extranjero y tienes que también conocer a su familia. Yeah, he is. Entonces tienes que tomar una decisión, ¿no? Como les dije, yo el primer año y medio no me acostumbraba a UK, a pesar que mi suegra era, mi suegra igual y todo, pero no me acostumbraba. Entonces, ya pasó ese tiempo, ¿no? Vi las diferencias quizá, o mejor dicho, lo que me ofrecía UK luego de haber ido a Perú, y obviamente elegí estar aquí porque es más seguro para mis hijos. Porque ya les dije, yo no iba a una zona, pues, que sea quizá tan segura como otros lados. Entonces, bueno, esa fue la decisión. Y aparte, me acostumbré con mi suegro también. Entonces, ahora incluso, si es que yo me voy a Perú por unos 6 meses, etcétera, voy a pensar en él, ¿entienden? Voy a estar preocupada por él. Entonces, es una decisión que no, que realmente no es una competencia, no es quién quiere más a su papá para que elija quedarse en Perú o en Inglaterra, ¿entienden? Simplemente es aceptar lo que es y escoger lo mejor para tus hijos, ¿no? Si tus hijos van a estar seguros, si tus hijos aquí también van a tener el amor, no solamente de la abuela, sino del abuelo, pues en esa parte, ¿no? Estoy aquí. ¿Y tú, mami? ¿Estás feliz que esté aquí o no? Ahí tiene la última respuesta. Sí, mami. Sí, ¿no? Tú estás feliz, yo estoy feliz. Ahí está, ya escucharon. Los hijos tienen que irse, ¿no? Ajá. Y los padres aceptamos su felicidad, a la de su esposo, sus hijos, más que nada por los niños. Sí, porque correcto. Donde estamos ahorita en nuestro país, está tan segura. Claro. El adelanto, tantas cosas. Acá también se necesita. Claro, mi suegro también me necesita, es verdad. Porque yo soy la única mujer en la familia, bueno, que está cerca, ¿no? Cambio en Perú, tengo mi hermana, claro. Mi familia. Uh-huh. Mis primos, cerca, tías, no. Otros tíos, mucha familia. Pero bueno, esperamos ir pronto cuando ya deje todas esas cosas listas que quiero, como les mencioné, unos proyectos más y ya se verá. Ya vamos llegando, chicos. Seguro vas a ver bastantes peruanos, mami. ¿Sí? Bueno, mi mamá, ahora que ya está en Perú ahora, mi mamá va a ir con KLM. Vino con Avianca, ¿no? Vino de Colombia, Londres, porque hicimos turismo en Londres y no hubiéramos hecho KLM Leeds. Pero esta vez sí, KLM y luego... Ah, no, perdón. Se va de aquí, del aeropuerto de Leeds a Ámsterdam. Ahí solamente tiene una hora para hacer el cambio. Si no te hubieras quedado más a ver las decoraciones, porque ese aeropuerto... Creo que se pronuncia Schiphol. Creo que se pronuncia así. Es hermoso, chicos. Yo he estado ahí una vez. Me encanta. Fui con Oliver cuando fui a Perú la primera vez. Y bueno, luego va a estar una hora ahí hasta que haga el traslado. Y luego ya, pues, ¿no? KLM de nuevo. Y se va hasta Lima. Ella va a llegar como a las 3:30, dice. A veces se puede demorar, 10 minutos, 15, depende.
Pero hasta que sale de vibraciones, más o menos, ¿qué? 30 minutos, 40, una hora, dependiendo. Así que yo creo que para las 4 y media va a estar ya. Y bueno, va a esperar quizá. Va, creo que va a estar ahí también. Va a estar su hermana, mis primos, mis tíos. Y nada, ahora sí ya estamos cerca a la despedida. Ya llegamos al aeropuerto, chicos. Qué alucinante. Sí les conté que unos... un mes más, un mes y medio por ahí. No, más, 2 meses más o menos. Estamos yéndonos a España. Y olé. Entonces siempre me gusta esa vibra de subirte al avión. Qué chévere, qué chévere. Ahora sí, vamos a ver si tiene hambre mi mamá, si no le compro algo para que coma, porque creo que le van a dar desayuno en el vuelo. No sé, pero vamos a preguntar. Le he ofrecido, chicos, si no quiere. Me ha dicho no. ¿No quiere? ¿Segura? No. No, bueno, está llena. Quiere ir flaca. Es. ¿Alguna novedad? Tienes pasado mi pasaporte a la mano. Sí. Bueno, lo bueno es que hemos tenido el trolley, chicos. I don't think if we can, you have to take this trolley. Oh, yes, we can, right? I guess so. Yeah, bueno, podemos poner ahí. Sí. Otra cosa. Ahí están sus vuelos. Le vas a decir a Sofía si hay del avión, porque su perrito está llorando. Mi mamá está preocupada por Sofía. Va a despertar ella en unas 4 horas. Yo ya no tengo sueño, ya no he dormido nada. Todo un día sin dormir. Tú sí has dormido 2-3 horas, creo, nada más. Llorando los dos con mi suegro. Bueno, lo bueno es que han habilitado uno más porque estamos un poquito... estamos un poquito retrasaditos porque a las 5:55 cierran el gate, pero salen a las 6:20, entonces bueno. Hay tiempo. Muy agradecido. Thank you for everything. Cuídense mucho. Take care. Ya. Un placer, dice. Siempre van a estar juntos. Be together always. Ya, gracias. Yeah. Mi mamá. Te quiero mucho. Yo también, hija. No, vas a estar tranquila. Yo voy a estar tranquila, no se preocupe. Yo también. Ya, mamá, ya lloré. Y ahí se va mi mamá. Chao, ma. Ma. Chao, te quiero mucho. I love you. Sí. Oh, she's gone. Voy a respirar. Ya he llorado mucho. Obviamente, enfrente de mi mamá, no por redes. Pero nada, ahora vámonos a casa a ver a los niños. Pobrecitos. Yeah, I'm alright, thank you. No, chicos, yo estoy bien porque ya hemos conversado con mi mamá, obviamente fuera de cámaras, como les digo. Y ella está feliz que yo esté aquí. ¡Oh, Tony! ¡Look! ¡Qué bonito el amanecer! Bueno, ya son casi las 5. A las 5:55, como les dije, ya cierran. Ya debe estar ya, ya habrá pasado ya, porque está rápida la cola. Pero nada, les decía que yo soy feliz porque mi mamá también se ha ido feliz, ha conocido mucho. Se ha ido muy querida, ha conocido muchas cosas. Mi suegro también lloró un poquito a todos, pero bueno. Dice que le van a decir, es muy pesada tu bolsa. She should be, yeah, she passed now. Ya pasó mi mamá, no la veo. Bueno, a casa, chicos. Ya les contaré cómo reaccionan los niños en otro videito. Ahí veo a mi mamá, chicos. Bueno, yo la veo, no creo que ella me mire. Sí, I can see her, she's there. Oh, she's there, mire. No me ve, no me ve. Está confundida, no English. Ay, pobre mi mamá. Debe aprender inglés, me han dicho que aprende inglés. Oh, she's there, can you see her? No. She's there, Tony, look. Oh, you can see my camera. Ah, no, you have to come here because it's hiding. It's behind that guy with a gray top. Ya estamos fuera. Miren, se ven los aviones ahí. Y nada, mi mamá va a estar subiendo en uno de ellos del Airline KLM, así que... Ah, el azul dice Isagro. Sí, sí. Oh, ya. Yeah. Casi lloro nuevamente, pero me estoy como que holding. Ya será con Alex. O cuando vea a mis hijos. Sí, hay muchos vuelos para hacer un aeropuerto pequeño, no comparación de Gatwick o Heathrow. Ese es muy pequeño, pero sí, miren, ¿cuántos carros, chicos? Uf, y por allá más. Bueno, thanks, Tony, one more time to help us. Muchas gracias, Pedro, para traerlo nuevamente. Because your son is ill. Porque sí que está enfermo. Pero bueno, because Alexander is ill. He's with fever. Ah, bueno, fue bonito ver a mi mamita por 3 mesecitos. Como les dije, y lo voy a repetir una vez más, hacer estos videos es para ella.
todo lo que les muestro a ustedes está bien para ella. Ella sabe que la voy a extrañar. La tenemos en el corazón y mami, espero que hayas tenido un bonito vuelo, una bonita estadía aquí en Inglaterra. Espero verte pronto. Te quiero mucho. Te amo, mamá. Chao. ¿Cómo te sientes? ¿Mal? ¿Por qué? Es que no, no parecía que iba a llegar. No se acostumbra. Es que son tus nietos. Y eso que yo esperé 5 años.